vamos de paseo, jo, 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 a un lindo bosque, ji, ji, ji. ¿Y si sale un monstruo? Ja, ja, ja. Una linda sale, jo, jo, jo. Y un gran payaso, ja, 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 ja. Ay, no sé, hace calor. Sí, yo creo que un ratito más, sí. Ay, oh, ya no doy más, me duelen las piernas. A mí también. A mí igual. ¿Qué vamos a hacer, chiquillos? No sé, pero creo que la pasaremos bien. Yo creo que vamos a hacer una fogata. Contaremos historias. Cosas para comer, porque sí, tengo mucho hambre. Oh, chiquillos. Ya nos falta poco, vamos, si se puede. Creo que sí. Ya no aguanto más, me duelen mucho las piernas. Hace mucho calor. Oh, miren, por aquí podemos subir. Los hombres primero. Sí, al fin llegamos. Quiero sentarme. Miren, aquí hay un lugar. Ay, me duelen las piernas. Podríamos parar acá a descansar. Sí, aquí está perfecto para descansar. Sí, sí. Y dejar las mochilas porque y descansar. Sí. Ay, qué muy cansado. Oh, al fin llegamos al lugar. Qué bonito, yo creo que lo vamos a usar súper bien. Se está poniendo un poco helado. Se está oscureciendo, ¿eh? Deberían ir a buscar leña. Sí, y hace mucho frío. Y además como que hay que cocinar algo porque ya me está dándome hambre. Ahí también. Me está dando hambre. Sí. Sí, así parece. Yo paso y llegué un poco cansado y hace un poco de frío. Mejor me quedaría haciendo fuego para que comamos algo. Yo tampoco quiero ir. ¿Saben qué? Sinceramente, me da mucho miedo este lugar. Así que yo me quedo aquí con el Marco ordenando las cosas y ustedes van a buscar leña, ¿ya? Uy, que son miedosos. Si nos pasa algo, nos devolvemos y listo. Bueno, pero no les vaya a salir el cuquito por ahí. No, nosotros no le tenemos miedo a esas cosas. Pero sí existen. No. ¿Sí? No. ¿Cierto que sí, Marco? Sí, yo apoyo a la Daniel. Le va a salir el cuquito. No. Ya, Cami, vamos a buscar leña. Ya, vamos. Cualquier cosa nos llama. Chao. Nos vemos. Chiquillos, si aquí lo único que hay es árboles. Y por cierto, ¿viste la basura que estaba allí? Sí, había mucha. Igualmente es como un poco tenebroso el lugar. ¿Y sabes qué? Siento como que alguien nos está siguiendo. Ya, pues Juan, para. No vi que estáis haciendo que me dé miedo. Cami, no es broma. Alguien nos está siguiendo. Ay, igual siento lo mismo. ¿Qué haremos? Yo creo que tenemos que correr. ¡Corre! ¡Por acá, Juan! Cami, espérame, no me dejes sola. Parece aterrador y a la vez ridículo. Cami, vamos, seguiste por un puente seguro y tal vez nos encontremos con los chiquillos. Juan, para. No puedo salir de aquí, me pegué una sustancia café. Ayúdame, en serio, no puedo salir, por favor, ayúdame. Es impresionante lo que veo. Cami, detrás de ti hay una nave espacial y de ahí sale esa sustancia. ¿Qué son esos gritos? Es Daniel y Marcos. ¡Juan! ¡Juan! Al fin los encontramos, no saben lo terrible que nos pasó. Estábamos haciendo el fuego y nos empezó a aparecer algo terrible. Algo se nos acercaba más y más y estaba justo ahí. Paren de hablar y ayúdenme, en serio, necesito salir de aquí, por favor, ayúdenme. Amigos terrícolas, me encontraba en una misión de conciencia ambiental y tala de bosques y vi que este bosque se encuentra destruido.
Tenemos una sustancia que hace que toda planta y ser vegetal hablen y defiendan su territorio. Si no se logra concientizar a la gente, en mi planeta hay espacio suficiente para llevarnos todos sus bosques, entonces ustedes quedarán así. Pero señor Marciano, ¿qué podemos hacer para que nuestro planeta no se destruya? La única forma de salvar su planeta es evitando la sobreexplotación de los bosques y que gente irresponsable bote basura al suelo terreno. ¿Pero cómo lo haremos? Nunca nadie nos creerá que nos pasaron todas estas cosas. ¡Dirán que estamos locos! Tiene razón, señor Marciano. Hay una sobreexplotación de bosques y nuestros bosques están quedando cada vez sin aire. Así que hay que hacer pancartas, afiches, convocar hasta una marcha. Y también convocar a mucha gente amante de la naturaleza. Toda la razón. Cuidemos nuestro planeta, que no se destruya y que lugares como este sean para disfrutar. Yo puse el letrero del Lago del Terror, que hacía que aquí pasaran cosas sobrenaturales, para que la gente no siguiera destruyendo el bosque. Ya que pasé por aquí un par de veces y me di cuenta que este planeta ya no da para más. Si ustedes hacen lo que dicen, estarán devolviendo la vida a todos nosotros. Y evitaremos que nuestro bosque vaya a parar a otro planeta. Por eso, chicos, cuiden el suelo. La basura destruye la tierra, que es nuestro elemento. Sean ustedes los que cambien la despiadada manera de vivir que tiene el ser humano. En medio del miedo, queriendo vivir un día sin más preocuparnos, hemos aprendido una gran lección. Sin más palabras, manos a la obra, que nos espera un gran trabajo. ¡No a la contaminación! ¡No a la tala de árboles! ¡Cuidemos nuestro planeta! ¡No a la contaminación! ¡No a la tala de árboles! ¡Cuidemos nuestro planeta! ¡No a la contaminación! Esta cosa ya no se va a llamar más Lago del Terror, ahora se va a llamar Lago de la Vida. Ya, recojamos la basura. Este lugar estaba muy sucio. Ahora será el lago súper bonito. Misión cumplida. Los terrícolas han logrado salvar su planeta. Es el comienzo de una nueva era.